Venezuela ahí, pero vale. Qué desgracia. Ecuador. Vale. Portugal, porque no tenemos alianza. Otro líder de esfera. Jugadas por caníbales. Qué bueno. A ver, Bolivia. Y Chile. Vale. Y en estos territorios del norte. Estamos quitando todo esto a los británicos. Es flipante. A ver, lo que molaría ahora es poder invadir y pillarle. Ah, vale. Eran migraciones postcoloniales, si mal no recuerdo. Y la risa es que nos estamos enfrentando a Francia para ver cuál es la segunda gran potencia. Lo que me da rabia es que no me puedo aliar con Francia. Demasiadas grandes potencias aliadas. Ganancia de prestigio. Positivismo. Bueno, habría que meterse con esto. Yo voy a meterme con esto. Ya que quiero meterme con una muy buena flota naval. Ya que lo vamos a necesitar. Vamos a pelear con Argentina. Vale. Música impresionista. Epidemia. Sí.
Por cierto, es verdad, ¿cómo íbamos de presupuestos? Va bien, va bien, va bien. Separatismo. Movimiento por la liberación confederada, lo que faltaba. Lo peor es que tienen más los movimientos sufragistas. Y son movimientos bestias. Profesionalismo naval. Quiero meterle ahí caña. Una fantasía que no debemos esconder. Vale, a Paraguay también. Paraguay aquí. Cordial, vale. Flotas, organización. Agotamiento bélico, vale. Luisiana, Pensilvania, esto. Aquí está habiendo una industrialización tremenda del país. Provincias Unidas. Vale. A ver qué tal nos puede ir saliendo. Mestiza y Cree. Una reforma local. En griegos aquí. La niña de champagne. Voy a intentar justificar la guerra del Imperio Mexicano, ya que tengo esto bastante bajo. Y si nos pillan, pues no va a ser
Algo en plan, oh Dios mío. No sé si me vais pillando. Ahora que tenemos todo bien asegurado. Ah, mira, los Wiz ha cambiado por el Partido Republicano. Sí, ahora el enfrentamiento casi. A ver, yo prefiero libre comercio, pero ahora me sorprende. O sea, ahora han llegado los republicanos en 1858. Antes eran los Whigs, ahora parece que ha salido el movimiento del Partido Republicano. Planes navales, alcance de los suministros. Sí, este me vendrá bien. Voy a meterme a la armada porque creo. Si en un futuro me voy a enfrentar a los Estados Unidos, voy a tener que hacer una armada espectacular para poder ir a contra el Reino Unido. Y en militar, bueno, Canadá y demás cae rápido, eso está seguro. Lo que me da cosa es. Bueno, Prusia puede mejorar. Aunque Prusia ya no va a conseguir la unificación alemana. Pero sí quiero. A ver si puedo hacerme con Canadá y México. Algo como en Fallout, ¿no? Sería genial. Vale, esto, si mal no recuerdo, estaba justificando, ¿no? Vale, nos han pillado 9 con 1. Nada, venga. Me voy a meter hacia el proteccionismo. Portugal nos ha querido tocar los huevos ahí. Venga. Pero porque quiero que el Partido Republicano un poco se quede como lo histórico, ¿no? De mitad republicano, mitad. Es que me sorprende que ahora es el Partido Republicano. O sea. Sí, o sea, lo que se fue y ahora es. Hostia, pues está mazo de chulo ahora. Brasil se quiere liar conmigo, ¿vale? A ver. Personalmente prefiero el cobre. Vamos a apoyar. Norteamérica. Voy a apoyar a Colombia. Hereje, ¿me das acceso militar o... O te voy a invadir a futuro y te vas a cagar? Sonora.
Estadísticas navales. Ahí al paso. Si es que se van a enterar ahora. Pero si el jingoísmo es el apoyo que... A ver, México está movilizando todo lo que puede. Ah, han entrado los británicos contra mí en ¿cuál de las guerras? ¿Dónde? Ah, vale, ahí en el norte. Me va a tocar movilizar el ejército. Ah, pues voy a movilizar el ejército entonces. Vale, aunque aún así lo voy a ir dejando por aquí porque, bueno, por un lado estoy grabando dos de golpe. Llevo 38 minutos y medio, pero bueno, también es que tengo que hacer una cosilla, o sea, una MP. Joder, y los británicos se están metiendo por todas partes. A ver cómo lo logro ahora salir un poco del embrollo, ¿no? Pero me fastidia que los británicos entren en plan así como, wait. Nada, pero se van a enterar. Se van a enterar bastante bien de lo que vale un peine. Para que veáis un poco, este es el mapa de con los que estoy en guerra ahora mismo. No tienen ni la India. Les voy a dar para el pelo en el próximo episodio. Ya que entre que lo voy a que me voy a movilizar y todo, que además Reino Unido es tercera potencia militar, yo soy la sexta, pero tampoco nos separa muchos puntos. Aparte, bueno, yo cuento con más gente a pesar de que son pequeñines, comparado con México y demás. O sea, fijaros, es 148 ellos, los cuales México es 14 y yo 103. Joder, Venezuela y demás, nada, casi. Yo no sé, pero sí le vi. Sí, tienen tropas, tienen. Nada, pues a ver cómo lo hago, ¿no, señores? En fin, en el próximo episodio, pues pillaremos toda esta zona de México a ver qué pasa. Aunque me sorprende que haya entrado Inglaterra. Pero esto me va a dar motivos, no sé si podré. Si va bien.
Voy a empezar a pedirle a los británicos zona de Canadá. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Y pues nada más, ¿no? Pues de momento eso lo voy a ir dejando por aquí, aunque, bueno, el otomano. Es que me sorprende. Reino Unido un poco ha hecho un suicidio, en cierta manera. Pero bueno, allá él, ¿no? Con sus mierdas. Ya intentaré yo hacerme el imperio mexicano en condiciones. Digo mexicano, el imperio estadounidense, bueno, el imperio americano, mejor dicho. Cuídanos, señores, y nos vemos en un próximo vídeo. Deus vult.